Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Hoy, 4 de mayo del 2015, esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10, para una amplia zona de la región y también para ETV, Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Muchas noticias hubo este fin de semana. Comenzamos con Ricardo Del Monte, dirigente de la subcomisión de fútbol del CESI Basketball Club, que el día jueves hubo una reunión conmemorando y festejando el triunfo en la liguilla del CESI Basketball Club y para continuar en el torneo santafesino. En fútbol podemos decir que realmente todo un éxito en la liguilla. Sí, vos sabés que contento. Contento porque, bueno, se dio, o sea, se siguió demostrando de que lo del año pasado no fue casualidad. Y, bueno, eso era un desafío muy grande para nosotros porque, tanto para los dirigentes como para el cuerpo técnico, como para mantener el plantel o la mayoría del plantel que jugaron el año pasado. Y, bueno, la verdad que muy contento y, bueno, no solamente nosotros, también la gente en general, la gente del club, está muy contento. Bueno, y también la liga arrancaron ganando. Sí, el domingo pasado nos tocó con Arocena, la primera fecha de la apertura, y bueno, la verdad que en reserva empatamos 0-0 y en primera 3-0 ganamos. O sea que es bueno, es muy bueno empezar ganando, eso motiva mucho y mantiene la expectativa como para tener chance a pelear ahí arriba. ¿Y ahora cómo sigue el tema de la liguilla? No, el tema de liguilla, justamente hoy jueves hay reunión de todas las ligas de la provincia y tenemos entendido de que hoy es el sorteo para ver con quién nos toca, con qué liga. ¿Hay mucha expectativa en el tema de dirigentes y jugadores? Y la verdad que sí, porque estamos hablando de que recién es el segundo año que CESI incorporó la disciplina de fútbol y que ya en el segundo año se logre lo que se logró, yo digo que pasó toda la expectativa. El año pasado se han jugado 3 finales, contando de reserva y primera. Este año ya empezamos con el campeonato de liguilla y bueno, o sea que yo digo que faltan muchas cosas todavía, nos falta porque somos nuevos en cuanto a grupo de trabajo, pero en cuanto a, estamos hablando a nivel club, una disciplina nueva, pero estamos muy motivados y estamos muy contentos porque la gente está colaborando mucho, la gente del club está muy entusiasmada, la gente de comisión directiva constantemente apoyándonos y bueno, la verdad que está superando todo lo que nos podíamos imaginar. Bueno, falta el tema de lo que es la cancha. No, el tema de la cancha ya empezaron esta semana los trabajos y bueno, es una deuda que teníamos con la misma gente del club y con el hincha del club y nosotros mismos. Y bueno, se pudo conseguir ese predio a través de la comisión directiva por 5 años y ya los trabajos empezaron esta semana. O sea que si todo va bien y el clima nos ayuda, podemos jugar contra Colonia de Belgrano, que es el primer partido que nos tocaría de local, podemos jugar en la cancha de nosotros. Pero está en todo en que se pueda llegar a terminar. Por último, bueno, realmente felicitaciones y bueno, que sigan los éxitos. No, sí, yo te agradezco. La verdad que yo quiero, en nombre de la subcomisión, agradecer a toda la gente de CESI,
por todo el apoyo que nos están brindando. Ya esto fue al principio del año pasado con la comisión anterior. La comisión anterior nos abrió las puertas. La comisión actual, la verdad que de la misma manera que la anterior, se están pasando en cuanto al apoyo, al haber conseguido el predio. Constantemente nos preguntan, quieren estar al tanto de todo. O sea que nosotros estamos muy agradecidos. Y también en nombre de la subcomisión agradecer al cuerpo técnico, a Ariel Milachi, a Agustín Gairaldi, a todo el cuerpo técnico y jugadores, que sin ellos nosotros no podríamos hacer nada. O sea que todo este triunfo, todo lo que se está logrando es gracias a ellos. Estuvimos esta semana también con Karina Kasprig, que nos hace un adelanto sobre la charla de salud y medio ambiente que se va a dar el día miércoles. Estamos con Karina, la parte multisectorial, y va a haber una charla muy importante el día miércoles. Así es, este miércoles que viene a partir de las 19 horas en la Escuela 290, aquí de la ciudad de Gálvez. Bueno, desde la multisectorial, que está conformada por varias organizaciones, vamos a recibir a la gente de la Universidad de Rosario, la Universidad de Medicina, para una charla sobre salud y medio ambiente. Un poco la idea es, a partir de esta mirada, digamos, ¿no?, de una casa de estudio como es la Universidad de Rosario, tomar conocimiento, saber cómo impacta el medio ambiente en la salud de la comunidad. Eso con el tema agroquímicos. ¿Qué está invitada la población? En realidad el tema tiene que ver un poco con la propuesta que venimos sosteniendo desde el año pasado de la multisectorial, que se respete la ordenanza vigente en la municipalidad de Gálvez y se profundice en algunos aspectos en cuanto que la delimitación de esta ordenanza, que es data del 2008, hoy en esos lugares de 400 metros libres de agroquímicos ya hay barrios. Entonces estamos pidiendo que se sostenga, que se mantenga esta distancia, y en algunos casos creo que habrá que pensar con el Consejo y con el Ejecutivo de cómo modificar esto para que esté resguardada la comunidad. La charla es abierta, por supuesto, vienen médicos y vienen estudiantes de medicina, invitamos a la familia, invitamos a estudiantes, invitamos a organizaciones, a dirigentes, todo el que quiera, a partir de las 7 de la tarde este miércoles en la Escuela 290. Esto se había planteado también con las escuelas rurales. Sí, las escuelas rurales son, las docentes de las escuelas rurales son parte de esta multisectorial también, porque AMSAFE, junto con la CTA, junto con FUCAI, junto con la escuela con la Biblioteca Popular, algunas iglesias, ATE, somos parte de esta este frente de organizaciones. Las maestras rurales las vienen planteando mucho antes de que la multisectorial se creara en Gálvez, digamos, ¿no? Hace bastante años vienen planteando la necesidad de resguardar los niños. Bueno, esto no queremos que sea un enfrentamiento entre comunidad, la comunidad y el periurbano y los rurales, los empresarios rurales, pero sí tomar conciencia de lo que significa esto. Y después de conocer, porque es muy difícil por ahí la discusión o el posicionamiento desde el no saber, digamos, ¿no? Esto es poder en comunidad comprender cómo estamos planteados frente a esto y qué pasa si no tomamos los recaudos necesarios solamente. Es una charla donde también va a haber un debate para ver cómo se continúa. Sí, supongo que sí. Sí, porque nosotros hemos participado en varias de estas instancias y siempre los que están al frente de la charla terminan abriendo a que la gente haga preguntas, vamos a ver que alguien modere, pero sí, pensamos que va a haber 40 minutos, una hora posiblemente de una charla. Pensamos que la charla no va a ser más de 40 minutos de la exposición de la gente que viene de Rosario y otros 40, 50 minutos de intercambio. Que, bueno, que me parece que eso es lo rico, ¿no? Desde uno siempre pregunta desde la duda o para seguir ampliando el saber, esto, digamos, ¿no? Y tener la posibilidad de tener esta gente acá en esta oportunidad será, yo creo que es bienvenido. Como comunidades de Gálvez tenemos que estar, bien pensando que se está armando una red a nivel provincial y también regional en cuanto a que hay muchas personas que estamos preocupados por este modelo productivo que no tiene que ver con el
con la decisión del hombre que trabaja en el campo, sino con un modelo que es mucho más grande que la Argentina, digamos, ¿no? Que está ideado por, digamos, desde otros tiempos y está ideado más allá de las fronteras nacionales y que tiene que ver que Latinoamérica produzca cereales y nada más y salga el cereal solo de acá y sin siquiera agregarle valor y estamos dejando de lado la producción de alimentos. Bueno, esto va a ser el día miércoles, como decía Karina, en la Escuela 290 a las 19 horas. En el día de ayer, domingo, se disputó la segunda fecha de la Liga Galvense de Fútbol, bueno, donde el partido entre La Pepita y Ceci va a ser postergado, fue suspendido, ya que las autoridades policiales le exigieron a La Pepita que tenían que tener tapear la cancha. Así que, bueno, debido a esto fue suspendido y no se sabe cómo va a continuar el tema de La Pepita con la cancha o si van a tener que cambiar de estadio para seguir compitiendo en la Liga Galvense de Fútbol. Por lo tanto, este partido fue postergado. Se piensa que se va a jugar después de que termine el torneo. Por otro lado, los siguientes resultados. Club Atlético Belgrano 3, 9 de Julio de Arocena 2, Jorge Newbery 3, Sportivo Arijón 0, Unión de Bernardo Irigoyen 0, Irigoyense 2 y Barrio Oeste 0, Santa Paula 2. Cielo despejado en la ciudad y en la región, con una temperatura de 17 grados y una humedad del 50%, nosotros nos vamos a una pausa y luego continuamos con 10 noticias. Peña de Itatí Lirio en el Ceci Basketball Club, con la actuación de Positivo 55, La Clave, El Código, Ballet Valle del Norte, Peña del Barrio y el gran show de Itatí Lirio, grabando su nuevo disco en vivo. Los esperamos en la Peña Itatí Lirio en el Ceci Basketball Club. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la salud pública. Por eso, estamos brindando fertilización asistida gratuita a parejas sin cobertura médica. Y ya nos emocionamos con los primeros resultados. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. GABA Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. GABA Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Cooperativa Eléctrica de Galvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Galvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas.
Estación de Servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. Continuamos con 10 noticias. Cielo despejado en Galvez y toda la zona, con una temperatura de 17 grados y una humedad del 50%. Para hoy se espera una máxima de 19 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo. Para mañana martes, mínima 6, máxima 22 grados, con el cielo parcialmente nublado. Para el día miércoles, mínima 8, máxima 22, con el cielo algo nublado. Y para el día jueves, mínima 4, máxima 21 grados, con el cielo algo nublado. Como nosotros le habíamos mostrado la semana pasada, había renunciado la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Galvez, la profesora Marcela Pochettino. Fue reemplazado por el músico Martín y profesor también de música Martín Delgado. Nosotros estuvimos con él. Justamente una semana, o no, más o menos un poquito más, que voy a la casa de mi amigo Fernando y me dice, mira, tengo una noticia para darte, me llamó Gustavo Parisi que les interesa que vos ocupes la Secretaría de Cultura hasta fines de diciembre tras la renuncia de Marcela. Y de entrada digo, es decir, me halagó, digamos, la propuesta porque es un lugar de mucha responsabilidad y digo, bueno, la gente pensó en mí para esto, es muy lindo, pero también yo tengo todo otro que hacer, digamos, musical y docente, digo, no sé si cómo voy a hacer como para ser compatible todas las cosas o qué voy a tener que dejar y cómo voy a tener que acomodarme. Así que hablamos con Gustavo, hablamos con Mario Fisori, y me dicen, bueno, pensalo, tomate el fin de semana y después danos una respuesta el lunes. Así que a medida que fueron corriendo las horas, me fue como interesando el desafío y digo, bueno, me parece que tengo algunas cosas que he aprendido, que las he aplicado a mi grupo y que a mi profesión y que las puedo, digamos, volcar a esta actividad y que tengo ganas de hacerlo, así que bueno, aquí estamos. Bien, entonces, ¿cuáles son los proyectos de este nuevo subsecretario de Cultura? Bueno, lo que voy a tratar de hacer es tener en principio una comunicación fluida con los sectores. Yo conozco mucho de mi palo, de la música, pero no tengo tanto vínculo con la gente de otras áreas. Lo que vamos a tratar de establecer es encuentros periódicos para poder trabajar juntos, ¿no? Mañana ya a las 19 horas en la Casa de la Historia de la Cultura, mañana martes, vamos a hacer una primera reunión con los músicos para tener algunos intercambios y hacerle algunas propuestas, sobre todo de un poco de coproducir, ¿no? Esa es la idea, de que nosotros desde el Estado podamos cubrir algunos costos y que los músicos también hagan su aporte como para poder sacar, digamos,
y tener sobre todo una continuidad en las actuaciones, que ese mismo formato es el que intentaremos replicar en las otras áreas, porque bueno, uno como músico, y supongo que todos los artistas quieren lo mismo, que es mostrar su arte y tratar de viajar, intercambiar, y sobre todo estar en el ruedo, ¿no? Y tener horizonte de cosas por hacer, ya sea grabaciones, pero es muy importante el tema de las presentaciones para todos, o lo que sea para, ¿no?, la gente de las artes visuales, también serán exposiciones. Pero un poco esa es la idea, una primera etapa con también ideas que tengo, que vamos a ir viendo cómo las podemos desarrollar junto con los músicos y también teniendo en cuenta los presupuestos y dónde se van obteniendo esos fondos. Para aquellos, vos no estás viviendo en nuestra ciudad, no estás viviendo actualmente, contanos un poco para aquellos que no te conocen, ¿quién es Martín Delgado? Bueno, sí, ahora yo estoy viviendo en la ciudad de Rosario, siempre he venido, hace 16 años que doy clases en el liceo, los lunes, he tenido periodos que doy clases los lunes, ahora estaba dando clases lunes y martes, y bueno, yo soy un docente de música y músico, ambas actividades llevo hace mucho tiempo. Así que, bueno, ahora un poco más, no definitivamente en la ciudad de Gales, pero sí con más actividad en la ciudad, pero también aprovechando ese intercambio que me parece muy interesante, el hecho de que yo al mismo tiempo voy a continuar con mi profesión de músico, y eso creo que va a aportar, es decir, conozco mucha gente del medio que voy a tratar de que se acerque a la ciudad a hacer su aporte, mucha gente que conozco por el mundo de la gestión personal, así que todo ese aporte creo que puede ser valioso. Y bueno, así que ahora dejando un poco más de lado la función docente en este periodo y digamos ocupando la parte esta de gestión, y con, sí, tratando de seguir también con los laburos de música, pues tenemos planificado un disco nuevo, así que vamos a ver cómo me voy repartiendo. Igual, por suerte, en San Telmo somos un equipo donde yo puedo delegar también en mis compañeros, así que, bueno, con muchas expectativas. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada comunica que el remate feria que se iba a realizar el día 5 de mayo en Colonia Aldao fue suspendido debido a un paro de SENASA. Por lo tanto, se reprograma este remate para el próximo martes 12 de mayo. Así que comunica la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen que el remate feria se va a hacer el 12 de mayo en Colonia Aldao. Para mayor información, dirigirse a las oficinas, cito en calle Juan 23, número 128, o comunicarse al teléfono 03-466-494-025. Por otro lado, el 23, 24 y 25 de mayo llega el quinto motoencuentro patrio y solidario a Gálvez, en las instalaciones del Club Deportivo Jorge Newbery, con la presencia de Nélida Iglesias, con 86 jóvenes años. Bandas de rock, stripper, stand temáticos, caravana motera celeste y blanco, fuegos artificiales, destrezas y presente de bienvenida. Se sortea una moto 0 km y muchas sorpresas más. El costo de la entrada para el evento, para las motos, 130 pesos, incluyendo piloto y acompañante, y para peatones, 50 pesos. Así que el 23, 24 y 25 de mayo, quinto motoencuentro patrio y solidario en la localidad de Gálvez, en el Club Deportivo Jorge Newbery. Hablando del Club Deportivo Jorge Newbery, también el fin de semana hubo actividad de rugby. Estuvimos con Fernando Cerato. Fernando Cerato, digamos, estamos en plena actividad en lo que respecta al rugby en la categoría M1 de 15 a 16 años. Sí, esta es la categoría M1, estamos en campeonato con la gente de Santa Fe, Esperanza, Sunchales, tenemos un campeonato por punto, pero bueno, nosotros tenemos la diferencia de que es un equipo en plena formación, tenemos muchísimos chicos nuevos y también estamos esperando que venga más cantidad de chicos nuevos todavía. Bueno, ustedes, digamos, ¿cuándo iniciaron toda la actividad en este 2015? Y en febrero empezamos las actividades. Bueno, ¿y la competencia?
La competencia hace 2 meses, en abril. Bueno, ¿y cómo viene la cosa? Ahora están disputando un partido con Universitario de Santa Fe. Sí, bueno, los partidos, los resultados no nos favorecen. Lo que sí nos favorece es el tiempo en cancha de cada chico. Eso es lo que no tenemos, porque los equipos grandes que están jugando ahora son chicos que empezaron desde los 4 años y siguen ahora con 15, 16 años jugando juntos. Ellos nunca se separan, así se forman los equipos grandes. Es la idea nuestra, de que este equipo acá llegue a los 18, 19, 20 años, llegue este equipo, de que sea el de primera. Se van acercando mucho, chicos. Sí, sí, sí. Ahora estamos teniendo... Bueno, este fin de semana fue medio complicado por el asunto de que fue... Fin de semana largo. Varios chicos se fueron de vacaciones. Que eso nos juega también bastante en contra, porque nos están faltando 7 u 8 chicos. Para nosotros, cada chico es importante. Cada chico, sea el más gordo, el más alto, el más bajo, el más flaquito. Hasta vemos uno chiquitito. Sí, todos chicos a nosotros nos sirven. Bueno, ¿qué días de entrenamiento normalmente tienen? Bueno, ¿cuál puede ser la convocatoria para aquel chico que quiera participar? Mira, los días de entrenamiento son los martes, jueves y viernes. Los martes es de 8 a... de 20 sería. De 20 a 21, 15, 21, 30 como máximo. Los jueves es de 7:30 a 9 como máximo, y los viernes de 20 a 21:30. Bueno, por supuesto que esto recién comienza y termina recién en el transcurso de todo el año. Sí, sí, sí. Ahora termina la mitad del campeonato, tenemos que ir a Sunchales y después tenemos otro campeonato más. Pero, como te decía, nosotros necesitamos sumar experiencia como esta, jugar con equipos de primer nivel. Y ahí nos ponemos un poquitito más cerca de ellos, de llegar a tener ese nivel de juego. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Nosotros los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 10, o si no, ver la repetición del noticiero esta noche a las 20 horas. Si no, mañana nos encontraremos en el horario habitual de las 12:30 horas. Pasen ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.